Hola, ¿qué tal, flamencos? Bienvenidos a Universo Flamenco TV. Soy Juan de Dios Tamayo y tenía muchas ganas de estar con vosotros otra vez. Ya sabéis que me he tirado, pues creo que va a ser como 2 meses sin subir vídeo. Sabéis por el motivo que ha sido, que he estado de mudanza, he estado de viaje, sabéis que me fui a Tailandia, he estado un año en Tailandia viviendo. Me he venido aquí, estoy en Madrid ahora mismo. Por fin ya he encontrado casa, ya me he montado el estudio, ya estamos trabajando por aquí. Tenía muchas ganas, la verdad. Y qué mejor que inaugurar otra vez Universo Flamenco en España con una falseta de Tomatito, que en este caso me la puso él a mí personalmente. Hola, soy José Fernández Tomatito, guitarrista flamenco. Y quiero dar un saludo grande a Juan Tamayo, mi amigo, y a su canal, Universo Flamenco. Y a todos los que se suscriben ahí, en fin, que nada, pues estamos todos ahí y esperamos aquí en el canal, ¿eh? Un beso flamenco. Estuve con él y sabéis que me puso muchas cosas, tengo mucho material de él grabado, poco a poco lo iré subiendo. De hecho, todas estas cosas podéis tenerlas y podéis disfrutar de ellas ya en la sección de miembros del canal. Te haces miembro del canal y ahí tienes acceso a un montón de vídeos de un montón de guitarristas buenísimos, inéditos, porque son masterclass mías, grabadas por mí. Y haciéndote miembro, pues vas a tener el privilegio de acceder a todo ese material antes que nadie y poder disfrutar de todas las masterclass que tengo disponible, de todo. También recordarte, no te olvides que tienes las masterclass disponibles, que son vídeos grabados, suelen tener una duración bastante larga, hay algunos que duran hasta 4 horas, 4 horas y media, 3 horas, 2 horas, 1 hora y media, 1 hora 3 cuartos, dependiendo del palo. Pero para todos los que queréis tener un toque, por ejemplo, por bulería, así, con mucho ritmo, como lo que yo estoy haciendo por aquí, todo eso está explicado en las masterclass. Y así con todos los palos, ahora mismo hay 13, te puedes llevar una flamencopedia completa, un pack completo, al 70% de su precio original. Así que te animo a que te informes en el número de teléfono, en el 622-29-2858, o por email en universoflamencotv@gmail.com. También decirte que si estás interesado en una guitarra como esta, igual que esta, similar, llámame, porque también sabéis que trabajo en esta casa de guitarras, en Guitarras Conde Atocha, que para mí ahora mismo es, pues, lo mejor que hay, y te va a brindar, pues, una profesionalidad en el toque, en las prestaciones, en la comodidad, en los materiales, con garantía. Así que si queréis una, llamadme. También os tengo que decir un dato muy importante, y es que estoy dando clases presenciales en Madrid, así que todo el que quiera, esté interesado, es un curso completo, como si fuera un curso escolar, de septiembre a julio, así que no dudes, llámame y nos ponemos en marcha con las clases. También podéis dar clases online, vía Skype, si estás en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad de España, donde tú quieras, podemos dar las clases, que me vais a ver como me estáis viendo ahora, con toda esta calidad. Así que informaros, llamarme, escribidme por WhatsApp a este número o un email y yo os mando toda la información. Bueno, pues vamos allá con el tutorial. En este caso, la tablatura la vais a poder descargar en la descripción del vídeo, ¿eh? No la voy a poner que aparezca aquí para que no sea tanto lío, ni voy a poner la otra cámara con la mano, porque tampoco es que esta falseta lleve muchas técnicas ni mucha historia, lo vais a entender perfectamente simplemente viéndome así con la guitarra. Voy a explicarla, mirar la falseta. Antes de nada, hay que saber dónde entra. Entra justo después del 7-8. Son estas típicas falsetas que haces un 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después del 7-8. Esta falseta cuadra en compás de 12 tiempos entera. O sea que podéis poneros un compás de 12, que va desde el principio hasta el final cuadradísima. Bueno, la primera frase, empezamos en la cuarta, hacemos 7. Después ligamos, 6-7 ligado. Ahora, 5 en la prima. Y 8 en la segunda. Ponemos este acorde. ¿Veis este acorde? 6 en la quinta, 7 en la cuarta, 6 en la tercera y 8 en la segunda, que lo tenemos puesto de haber hecho la melodía, o sea que sería. Y tocamos el bajo y tiramos, ¿eh? Esto se puede hacer de muchas maneras, así. O. ¿Veis lo que hago yo? Primero toco el bajo, después hago horquilla con esto y luego tiro para arriba con el pulgar. O sea que hago
Esto es de lo más importante para poder meter la falseta a compás. Esta falseta tiene mucha complicación para meterla a compás y es por los rellenos que se usan en medio de los acordes y de la melodía. O sea que sería... Ahora. Contestación. ¿Qué hemos hecho? 5 en la segunda. 6, 8, 5 y 6. ¿Vale? O sea, ¿qué sería? ¿Vale? Y fabricamos este acorde. Este, para el que no lo sepa, es si bemol. En la segunda, segunda, tercera y primera, y para arriba, mirad las dos. Ahora ponemos aquí la cejilla en el 3, como si fuera el sol menor, y hacemos esto. Es, empieza en la segunda, el 3, después 3 en la prima, y ahora, ¿ves? 6, 5, 6, y ligamos, ¿vale? Mira, sería así, ¿vale? A ver, voy a ponerme así para que me veáis mejor. Tacata, ¿vale? Ponemos sol menor. Sería así, las tres, mirar. Tacata, y ahora. O. Tengo que aclarar que yo he hecho una versión, aunque es muy, muy, muy parecida, muy igual, pero he cambiado pequeños detalles sin importancia, que los puedo hacer como él me lo enseñó. Pero a veces las falsetas uno tiene que llevárselas a su terreno, ¿no? Y si una técnica o un determinado matiz te viene mejor a tu terreno sin que destroces la falseta, pues también viene bien hacerlo como a ti te venga bien, ¿vale? Yo te lo voy a enseñar la que es la original y como yo la he hecho. La original es así. Después de esto... toca aquí, luego toca la quinta y ya se va otra vez a repetir, ¿vale? Eso que sería así la secuencia. Mirar, voy a explicar la escala esta aquí. Mira, en la segunda hacemos 5-3 ligado, después 5, ahora levanto, toco el 2, y ahora en la tercera 3-2, y luego la quinta al aire. Yo lo he hecho así. He metido aquí este toque y en vez de cerrar así, he cerrado con el la, pero el la de la quinta. He puesto el la y he marcado para abajo una vez. O sea que sería esa la de tomate y la mía sería. Voy a hacer esa parte entera para que sepáis cómo va, ¿no? El aire. Hacemos así. Exactamente igual. Y ahora viene pues la resolución de la falseta, que hace así. Esto pues después de hacer así, hacemos en la cuarta al aire y ligamos
0,5 ligado, ¿vale? O sea, hay un martillo aquí con el meñique. Ahora tocamos aquí el 4 y ya vamos a tocar el 5 otra vez. Aquí el 4 ya hay que quitarlo porque enseguida vamos a tocar el 3. Y para que no se nos quede aquí puesto y luego sea más lío, conforme toquemos de nuevo el 5, el 4 este lo quitamos, mirad. ¿Veis que lo quito? ¿Qué hago? Y toco dos veces en la quinta. En el 5, quiero decir, en la cuarta. Y ahora... Pues es 3-2-3-2-0 ligado. O sea que sería. Vale, esa frase. Y ahora vamos a tocar aquí. La picardía de poner aquí este dedo, ¿eh? Lo lógico sería bajar aquí, pero no, vamos a utilizar el dedo 2. Porque luego vamos a hacer. Luego vamos a hacer un truco ahí, mirad. ¿Eh? ¿Lo veis, no? Después de que tocamos aquí, hacemos con el dedo 1 en el 2, en la cuerda 5, en el traste 2, hacemos. ¿Eh? Mirad. ¿Qué hago? Rápido. Y ponemos el do, do séptima, ¿vale? Con este aquí. ¿Qué hacemos? Y tacata, ¿vale? Cuando llegamos aquí, índice para arriba, índice para abajo. Y para arriba. Cuando baje el índice, golpe. ¿Ves? Entonces sería. Ahora contestamos. ¿Eh? O podéis hacer. Podéis hacerlo a maza. O con el ligado aquí. Él lo hace con el ligado. Yo a veces lo hago con ligado o a maza, porque a veces hago. Lo hago. Según como me pille. Pero bueno, hacemos así. En la quinta. 3, 2, 3 ligado, con estos dedos. No lo hagáis así porque tenemos que cambiar la digitación para trabajar aquí. Entonces. ¿Veis? Se puede meter o se puede hacer más sencillo así o mirad, vamos a poner el do y vamos a hacer el relleno, va a ser, hay uno más, ¿veis? Hacemos tacata ta tacatata, mira, dos veces para arriba al final, empezamos para arriba, abajo con golpe y luego dos veces para arriba. O sea que sería. Y enseguida nos ponemos aquí. Esto es fa. Pero aquí. Y hacemos el acorde este. Pues cejilla en el 3, luego el bajo lo tocamos con el 2 en el traste 5 en la sexta, después 5 en la tercera y 6 en la segunda, ¿eh? Y aquí vamos a hacer, tocamos el bajo con el pulgar, después arpegio desde la cuarta, cuarta, tercera y segunda, sería, y enseguida vamos a hacer así. Tocamos dos veces, mirad, hacemos de aquí. Cuando llegamos el arpegio, vamos al 5 en la segunda y tocamos dos veces, ¿vale? Cuando tenemos eso, deslizamos hacia el 8. Tendríamos esto.
Este es el 8. Ponemos el 6 en la segunda. Y tocamos aquí, el 10. ¿Eh? En la prima, o sea que sería. Otra vez. Y ahora, en la segunda tenemos que hacer deslizar desde el 6 hasta el 3. Tocamos la tercera, el 5 y nos ponemos aquí, en sol menor, o sea que sería así. Nos ponemos en sol menor y hacemos tacata. Solo eso, ¿vale? Voy a hacer toda esa parte, primero el puente este con llegando hasta ahí y seguimos, mirad. Que viene ahora, mira, el tomate a mí me la puso así, ¿no? Como él la hace realidad en el disco y como es así. Empieza aquí y hace. ¿Veis? Lo que pasa es que yo lo hago así. Para el caso es lo mismo y esta pues hay que tenerla mucho más preparada, ¿no? Hay que tenerla siempre muy, muy machacada para que no te falle este cambio de posición que hace. ¿Eh? Como que hay que estar aquí jugando así. De la otra manera es el mecanismo este típico. ¿Eh? Mucho más fácil. Entonces, la de tomatito es así. El que la quiera pillar, hace así. Y desliza hacia el 7. Y yo hago así. Quiere decir, pongo aquí el 1, en la sexta hago 0-3, ligado, con martillo, después toco el 1, en la quinta, ahora bajo estos dos a la vez, hago así. ¿Eh? Cuando ligo el 0-2, también pongo el 3 aquí, ¿eh? Aunque no lo vaya a tocar, pero como lo voy a tocar ahora, hago así. Pongo estos dos a la vez, ¿ves? Y conforme lo pongo, pues ya toco la tercera y hago. Y ahora toco estas dos y deslizo. ¿Eh? Hasta el 7, este. Y esta hasta el 6. ¿Eh? O sea, ¿qué hago? Y al final, repito. Esta nota es la que me va a dar el pie para hacer el compás para la próxima frase. Entonces hacemos así, despacito. Aquí igual, aquí tenemos, yo tengo tres maneras de hacer el final este. La de tomatito original, como me la enseñó él, es así. ¿Eh? O sea, es lo que hace que toca los tres bordones, como si fuera en fa, entonces toca los tres. Desliza desde el 1 hasta el 6, toca aquí el 8 en la quinta y luego al aire, eso que sería. ¿Eh? Eso es lo que hace tomate. Yo, como la he grabado yo ahí, ha sido así. Suena muy parecida. Para mí es más fácil. ¿Qué? Por aquí ta, 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 es más difícil hacer. Hacer mucho más fácil esto. Total, suena igual. Y luego tengo esta manera también, que la saqué también en su momento, que hace pues lo mismo, pero en vez de así, con este dedo aquí, haciendo así, lo hago pero así. ¿Eh? Y me voy. Hasta el 6 igual. ¿Eh? O sea que la primera de tomate es así. La que yo grabo es así. Y la otra es así. ¿Eh? Voy a hacer las tres maneras
en orden para que veáis. Primero la de Tomate, después con la que yo he grabado y la otra que no he grabado, pero que también está ahí para hacerla. Tomatito, hace así. La mía hace así. Y la otra hace así. Están las tres bonitas. La mía, la que yo he grabado, es... me pongo aquí, hago 0-1 en la sexta. Después toco este, el 3 en la quinta. Y después deslizo hasta el 6. Toco el 8 aquí, en la quinta y al aire. O sea que sería... fácil. Y la otra... sería así, lo mismo, es exactamente igual, pero así. Esta es la más fácil si la practicas, porque hay que bajar menos, no hay que bajar hasta el 6 con el dedo 1, que nos metemos aquí, sino que... la otra manera es... a mí la que más me gusta es esta. Y luego estamos ahí en el 6, haríamos así. Voy a hacer un poquito desde aquí, para que entendáis, pues desde aquí hasta el final, mirad. ¿Veis el final, no? Después de... nos ponemos en la y hacemos taca, 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 ta, taca, ¿esto qué es? ¿Llamo? Taca, taca, llamo a la puerta, toc, toc, mira. Cierre así tomatero que le he metido yo y a mi estilo también, pero para el que lo quiera saber, pues ya está, estamos aquí. Después del 2, 2, en el 3 hacemos, ponemos este acorde, que el que no lo sepa poner, pues es como este, pero yo lo pongo así, y hacemos como por rumba, metemos, clavamos aquí y luego para abajo, luego hacemos, y ahora nos ponemos el E, hacemos, rasgueo. Después pongo el dedo, levanto, o sea, dos. Voy a hacerla muy despacito, sin compás, pero para que veáis el aire que lleva muy despacito. Y luego lo voy a tocar a compás para que entendáis. Mirad, estamos aquí. Mirad, ahora lo voy a hacer de una manera muy, muy rudimentaria, pero muy efectiva, que me voy a poner el compás aquí enumerado, que vaya sonando. Voy a hacer muy lentito para que entendáis dónde entran con los números. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
Ahora un poquito más rápido, por si queréis pillar un poquito más de aire. Ahora aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4,